Thank you.
jueves servicio de con el enfoque infantil. Dios bendiga a cada niño, cada joven, cada hermano que está en este lugar. El Señor sea el que les bendiga y sean todos bienvenidos. También los están en sus casas y nos están acompañando. Dios les bendiga y bienvenidos. Y vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios por cada uno de estos jóvenes y niños que están presentes. Y también por los adultos, ¿verdad? Que Dios nos dé un corazón de niño a cada uno. Y después vamos a estar leyendo la escritura de esta noche. Así oramos todos juntos. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor Dios, damos a ti la honra y la gloria de esta noche. Te damos gracias por cada niño, por cada joven, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que ha tomado tiempo para llegar, para unirse a este servicio. Te pedimos que tú bendigas, Padre Celestial, que tu palabra sea hablada en nuestras vidas, que podamos también elevar alabanzas a ti en esta noche y tú recibas toda la honra y la gloria y que cada corazón sea ministrado, no importa si es grande o pequeño, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y así le voy a pedir, ¿verdad?, que abra su Biblia. Vamos a estar leyendo dos versículos ahí en el libro de Filipenses, el capítulo 3, el verso 13 y 14. Y les voy a dar unos 30 segundos para que haya sus escrituras como escriba. A ver quién la haya primero. Veo ya las hojas. El hermano ya lo halló. Dios le bendiga. Filipenses 3, el 13 y el 14. Y si no tienen su Biblia ahí cerquita, nomás escúchenlo. Este va a ser el verso con el que vamos a estar concluyendo, pero también lo vamos a leer ahorita en este momento. Y Dios bendiga a los hermanos que parece que ya casi todos lo hallaron. Filipenses, capítulo 3, verso 13 y 14 dice de esta manera: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo al blanco, al premio de la de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y así, con este verso, ¿verdad?, después vamos a estar concluyendo, pero ténganlo en mente, vayan pensando, ¿verdad?, en qué quieren decir estas palabras. Y así como está, ¿verdad?, le vamos a pedir a nuestra hermana que trae las alabanzas en esta noche, que ella pase adelante. Y bueno, se vaya preparando y después vamos a tener una participación de los niños. Nuestra hermana con ustedes. Dios les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar entonando unos cantos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Thank you.
también bendecir el nombre del Señor con los talentos que Él le ha dado. Y ¿qué le parece si decimos Dios bendiga a los niños en casa de Dios? Dios bendiga a los niños. Amén. Dios bendiga a los niños. Alcanzando a ver algo y vieron una figura
principio, ¿qué pensaban que era? Pensaban que era un fantasma. Pensó que era un ghost, un fantasma, y se espantaron. Bien valientes, las espantaron. Y, pero después Jesús se acercó y les dijo, ¿qué les dijo? No teman, no, don't worry, don't be afraid, ¿verdad? Soy yo. Estamos parafraseando, ¿verdad? Pero usted lo está leyendo ahí más, más seguro. Le dijo, no se preocupe, soy yo, ¿verdad? Y Pedro estaba allí presente y Pedro, como que estaba creyendo, pero al mismo tiempo un poquito no, y le dijo, Señor, ¿verdad? Jesús, si eres tú, di que yo vaya a ti. Le pidió como una prueba, ¿verdad? Prove it. Si eres tú, di que yo vaya a ti para que yo también pueda caminar, ¿verdad? En el agua, prácticamente le está diciendo. Y, ¿qué pasó? Jesús, ¿qué le dijo? Pues decir, ¿verdad? Ven. Y en lo que Pedro empezó a caminar, el agua estaba así. No sé si le alcanzan a ver ahí, pero estaba tan tranquila, pues que todo tranquilo. Era como smooth sailing. Empezó a caminar y estaba el agua tranquila. Y nos dice, ¿verdad? Y en esta etapa del agua tranquila, cuando Pedro sale de la barca, de ese barco, es como cuando estamos bien animados por hacer algo. Like you're excited to do something. Like maybe you're like, you know what? I think I want to learn to play the drums. Or tal vez piensas, quiero tocar los tambores. O quiero pasar a cantar. O tal vez quiero pasar a predicar. O quiero evangelizar. O quiero hacer alguna cosa. Like maybe you're really motivated to do something. You're like, yes, I can do it. Te sientes bien para hacer algo. And the water está tranquila. The water is all calm. En ese tiempo el agua está tranquila y sales y empiezas a caminar. Y empiezas a caminar, pero después, ¿qué pasó? What happened after that? Why though? Dice que se empezó a hundir porque se empezó a ver como que estaba un poco miedoso. But what did he see that made him be scared? Que vio que hizo hacer. Vio lo hondo del agua. También vio, look at the picture, what did he see? He saw big waves, vio olas grandes, vio el agua y el viento, y empezó a temer. He was afraid. Empezó a tener miedo, and then lo que dijiste, he started to sink. Empezó a hundir. And when we see that, right, es como cuando, maybe, a veces, les digo que sometimes you feel motivated, right? How many of you have ever been motivated to say, okay, I'm going to be good now, God? And maybe le has dicho a Dios, ya voy a portar bien. I'm not going to listen to that music that you don't like me to listen to. Ya no voy a escuchar esa música mundana. O maybe ya dices, yo no voy a decir ya mentiras. O no voy a decir cosas, hurtful things. Maybe estás bien motivado. But then the big waves start coming up. Empiezan las olas grandes. And those olas grandes, those big waves, are like when you're like, oh, I have a lot of homework. I have a lot of tests. My little sister will leave me alone. Mi hermanita no me deja en paz. Mi hermanito no me deja en paz. El perro no para de ladrar. Right? You're like, everything's happening. Te está pasando todo. And these are the things that worry children. Estas son las cosas que tal vez a los niños lo preocupan. Para los adultos son otras cosas. Pero los niños también tienen problemas. ¿Quién sabe con trouble? Emotionally, you start to sink. Te empiezas a hundir, right? Because you're just a little frustrated. Tal vez no dormiste bien. No te gustó lo que tu mamá te cocinó. O te mandó en el lonche, right? O se te perdió la comida. O se te tiró el agua en la mochila. And you start looking at all these troubles and you feel frustrated. Te sientes frustrado por todos los problemas que tienes. And then, you're like, dije que me quería portar bien, pero así no puedo. I give up. I'm not going to do it anymore. Me doy por vencida. Ya no voy a portarme bien. And then you start to sink. You start to sink. But something else happened when you start to sink. Cuando Pedro empezó a hundirse, algo más sucedió. He was looking at the waves. Estaba viendo las olas. But he stopped looking at who? Jesus. He stopped looking at Jesus. Paró de ver a Jesús. And
was the biggest problem? That he looked at the waves or that he started looking at Jesus or both? What do you think? Yeah. No sé cuál fue el problema más grande, ver las olas o parar de ver a Jesús, pero parece que eran las dos cosas. So, that, you know, he stopped looking at Jesus. He started worrying about all this other stuff. Se empezó a preocupar de todas estas cosas. And that was kind of his feeling. And you know what Jesus did next? You're right. Jesús le extendió la mano y lo sacó. No le dijo, ¡ja, ja! Mira, ya sabía que te ibas a hundir. Yeah, he did it, right? No hizo nada de eso. Jesus will never ever do that to us. Nunca nos va a avergonzar o a decir, ah, ya sabía que no podías. Because he already knows that if he's with us, we can. So, Jesus, yes, you can show this for next. Extendió, Jesús extendió su mano, no se rió, no se burló, extendió su mano para levantarlo. To raise, para levantarlo, to raise him up. Y, you see the little heart in his hand? Because everything that Jesus does, he does with love. Todo lo que Jesús hace, lo hace con amor. And every day, he will extend your heart, his hand to you, if you ask him to. Because what did Peter say when he started thinking? Lord, help me. Señor, ayúdame, right? Jesus. And those are, acuérdate de esas palabras. Remember those words. Lord, help me. Señor, ayúdame. Save me, Jesus, right? Sálvame, Jesús. And that's all you have to do. Did he have to pray like 3 hours to get help? ¿Tuvo que orar como 3 horas para recibir ayuda? Yeah. Si se parece, entonces ya se hubiera hundido, right? It was a Jesús, ayúdame. It was a Lord, save me. It was a Jesus, save me. Right? It was super fast. But do you think he really meant it? Yes. He totally meant it. Right? Estaba de lo profundo de su corazón. It wasn't, no era como por conveniencia. I mean, maybe conveniencia de que él iba a salvar, ¿verdad? Pero era genuino. It was a genuine cry for help. Era una petición genuina de todo su corazón. And you know, cuando te estás sintiendo frustrado en la escuela o en la casa, and you're feeling like frustrated and burdened, all you have to say is, Señor, ayúdame, right? Jesus, save me. Jesus, help me. And then yeah, and then he just reaches out, and Jesus will always reach out his hand. Jesús siempre te va a extender su mano. He's never gonna, like, not listen. He always listens. Siempre escucha la oración. And he always listens to those calls for help. Right? He's faster than 911. Más rápido que 911. And so, we have one final picture. And this is the verse we started with. This is la el verso con el que empezamos. Y, what is that? It's a target. It's a target. Es un blanco. It's like when you go practice, where are you trying to hit it? Cuando practicas pegarle al blanco, ¿a dónde vas? En el centro, right? Cabal en el centro, in the bullseye. And ese centro, that bullseye, that's Jesus. And if we keep our eyes on Jesus, y nos mantenemos nuestra vista en el centro, if you always focus on Jesus, everything's going to be fine. The wind can blow, and the waves may rise up, but it's going to be okay. Puede haber mucho viento y olas altas, pero todo va a estar bien porque Jesús está ahí. And there was a really wise person, un hombre muy sabio en la Biblia, que escribió estas palabras. He wrote these words. And he was like, he was a great man. He had done a lot of things, milagros por medio de él. And he said, look, I'm not saying this because I made it or because I'm perfect, just like us. We're not perfect, right? No somos perfectos. We haven't made it yet. And remember that word, yet. Todavía no lo hemos alcanzado, pero no quiere decir que no lo vamos a alcanzar. The power of yet. The power of yet, yes. And not yet, right? But someday, with God's help, with Jesus' help, we're going to make it. Algún día, con la ayuda de Jesús, lo vamos a hacer. And we're going to keep our eyes on the prize. Keep our eyes on Jesus. Keep our eyes on looking on what Jesus wants us to do and be, and follow that, right? Bravo. Keep your eyes.
definitely keep our eyes on the target. Vamos a mantener nuestros ojos en a la meta, okay? And we're not going to get distracted like Peter. No nos vamos a distraer como Pedro. Right, he got distracted. That was really his failing there. Hmm? It was his mistake. Este fue su error. And so we're going to read, vamos a leer la escritura una vez más. So si abre su Biblia y otra vez en Filipenses 3. Y del 13 y 14. Y vamos a ponerlo en nuestra mente. We're going to keep it in our head. We're going to keep focused. And not keep, get our eyes off Jesus. Vamos a mantener nuestro enfoque y mantener nuestros ojos en Jesús. Y dice de esta manera una vez más, dice, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. So just forget about everything, all the frustration, all the troubles, anything that worries you, cualquiera que, cosa que te está preocupando, y extiéndome a lo que está delante. He says, like, I reach forward. Me pongo a lo que está enfrente. Lo que está enfrente de nosotros es Jesús. ¿Cómo está Jesús? Con sus manos como extendidas hacia nosotros. Listo para ayudarnos. Y dice, prosigo al blanco. I'm just gonna shoot straight al blanco. Directamente enfocados. Al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. El sol siempre es buscando la voluntad de Dios y en Cristo Jesús. In Jesus we can do it all. Okay. ¿Alguna duda? ¿Entendieron? ¿Lo empezamos de nuevo? ¿Resets? No. Dicen, sí entendemos. Okay. Cuando te sientas frustrado o emproblemado, ¿qué es lo que vas a hacer? Pray to God. Vamos a orar. Does our prayer have to be long? No. What are the magic words? God, please help me. Señor, por favor, ayúdame. That's perfect. Yeah. Jesus, save me. Jesús, sálvame. Jesús, ayúdame. It's all you need. Now, if you have time to pray a bigger prayer, that's good. Si tienes más tiempo de orar más, like sometimes, you've got time. A veces no. A veces es, I need help right now. Save me now. Right? Sometimes it's got to be fast. But if you have time to pray, is it good to pray a longer prayer? Yes. Absolutely. Yeah. Si tienes tiempo, ora más. Right? Habla con Dios más. No es una excusa, hermanos, cuando diga el pastor, hay que orar. No van a decir, no, el hermano dijo que nada más una oración de 2 segundos. No. Vamos a orar cuando tenemos tiempo y la posibilidad. Pero cuando no, cuando es urgente, cuando es ahorita, y es de todo corazón, aún esa oración chiquita, Dios la escucha. Jesús contesta. Y esa es la palabra para ustedes, niños, en esta noche. En la situación que te encuentres, estés soplando el viento y las olas altas, pide socorro a Jesús y Él extiende su mano. He reaches out. And all you gotta do is reach back. Lo único que tienes que hacer es tú revolver la mano y agarrarte. Porque es lo que Pedro hizo, that's what Peter did. Right? He wasn't like levitated up. No se levantó así como mágicamente del agua. Él tuvo que extender también su mano a Jesús para que Jesús lo levantara. Right? So, can you do that? Can you reach out to Jesus? Reach out to Jesus. También tú extiende tu mano a Jesús y deja que Él te levante. Porque Él es el que nos levanta. Y si me dejan seguir, yo sigo. Pero ya el tiempo es del hermano. Nuestro pastor. Dios les bendiga, niños, y gracias por tu ayuda. Dice así, dice, despedida la gente, subió al monte apartado a orar el Señor Jesús, como fue la tarde del día. O sea, cuando es la tarde del día, todavía hay sol, dice, estaba allí solo. Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las olas. O sea que en la tarde ya el barco estaba en medio, atormentándose. Pero duró toda la vigilia.
familia primera, la segunda, la tercera y la cuarta, porque dice, hasta la cuarta vigilia es cuando ven al Señor Jesús. O sea, desde las 6 a las 9 es la primera vigilia, de las 9 a las 12 la segunda, de las 12 a las 3 la tercera, y de las 3 de la mañana a las 6 la cuarta. Entre ese tiempo vieron al Señor. Y es, a mí yo aprendí esto, ¿no? De, estaban luchando casi toda la noche. Lucharon casi toda la noche. Y hay veces cuando uno está fatigado, a veces uno ve fantasmas, ¿verdad? Y no tiene fe, se le va la fe a uno. Cuando uno está cansado de tanto luchar. Bueno, Dios les bendiga, hermanos y niños, damos gracias a Dios por este servicio. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Por cada niño que está necesitado. Ya oyeron la predicación, solo es decirle, Señor Jesús, ayúdame, eso es todo. Y yo lo he comprobado, cuando es una cuestión de ya, rápido, es nomás eso, Señor, ten misericordia de mí y ayúdame. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a orar por los niños, ¿verdad? Que nos están viendo, que ellos también, en donde estén, puedan ellos entender, ya niños ya de 5, 6, 7 años, yo creo que ya entienden esto. En cada situación, en cada edificio, tienes problemas en tu casa, tu mamá y tu mamá están en problemas, pero más dile al Señor Jesús, Señor, ayúdanos, y Él lo va a hacer. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios eterno, Abasharé Jehová, Dios te pido, Dios, por cada niño que nos está viendo en este hogar. Yo te doy gracias, Señor, por los niños aquí presentes, están bien, gracias te doy por ello. Ahora te pido por cada niño, Señor, que está viendo, que va a ver este video, Dios, que está en problemas, su familia está en problemas, o él está en problemas en la escuela, o él tiene dificultades, cualquiera que sea, aleluya, Dios, que ella pueda clamar a ti, extender su mano hacia arriba, hacia el cielo, y decirte a ti, mi Cristo, mi Señor, aleluya, Señor, ayúdame, y yo sé, Señor, que tú le vas a ayudar, Señor, guarda, proteja a estos niños, líbrales, Jehová, de todo mal, bendíceles, líbrales, Jehová, de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, niños, hermanos. El domingo nos vemos primero, Dios, a las 2:30. Dios les bendiga.